canción. Las montañas luego dan como de contestación. Gloria en excelsis Deo. David, a my life. Ok. Gloria a Dios que estamos aquí esta mañana para adorar al Señor. Hoy es el primer domingo de Adviento. ¿Alguien sabe lo que significa Adviento? Yes. La venida. La venida del Señor. Ok. So estamos esperando la venida del Señor porque Él prometió venir por cada uno de nosotros, pero también recordamos la venida del Señor hace 2000 años cuando nació en un pesebre. ¿Se acuerdan, verdad? Entonces, eso es lo que estamos celebrando durante este tiempo de Adviento, la venida del Señor que todavía estamos esperando, el que vino, el que está con nosotros y está por venir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para esto, ¿verdad? Tenemos lo que conocemos la corona de Adviento. La corona de Adviento tiene 4 velas, 3 azules o moradas, algunas veces son moradas, y la rosita, ¿verdad? Que es la corona de Adviento. Cada un domingo nos recuerda que estamos más cerca para el día de Nochebuena que recordamos y celebramos el nacimiento de Jesús. Si usted no tiene una corona de Adviento, es importante que busquen una. Si no tienen ni idea dónde ir, aquí hay unas que están disponibles por la cantidad de... ¿Cuánto las vendemos? 0. Okay. So, estas coronas de Advientos... No es como la tradicional así, pero miren qué bonitas están. ¿Sí? Entonces necesitan una corona, necesitan una vela, solamente la blanca para el día de Nochebuena.
pero aquí están las cuatro velas para los cuatro domingos antes de Nochebuena. So, por favor, llévelas. Aquí está todo lo que necesita para que tengan una corona, corona de Adviento como esta. Y puedan celebrar cada semana, ¿ok? Cada semana se acerca más la llegada de nuestro Señor. Los estudios bíblicos que vamos a tener los jueves van en relación con la vela de Adviento, con las velas de Adviento. Así es que necesitan una vela de Adviento en su hogar para que puedan encenderlas, ¿ok? Bueno, los quiero invitar que le den los buenos días a quien esté allá a su alrededor, que esté enfrente, atrás. Dígale a mi hermano, mi hermana, bienvenido al servicio, gloria a Dios. Nos da gusto que esté con nosotros en esta mañana. Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro para abrir este servicio de adoración con esta pequeña oración. Padre Santo, mueve nuestros corazones, oh Señor, a preparar el camino para tu Hijo. Por su advenimiento, concédenos fortaleza en nuestras adversidades e ilumina nuestros caminos a través de las tinieblas de este mundo. Por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo como un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Hermanos, el Dios de vida está entre nosotros, y todos dicen... Y con toda la creación. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora es el tiempo de estar despiertos y de esperar. El tiempo de descubrir una nueva vida en Cristo. Ahora es la estación de la esperanza en la luz del mundo. La luz que está por nacer para el mundo entero. Acerquémonos al Señor con un espíritu obediente y receptivo. De manera que nos encontremos con el poder de Cristo. Regocíjate que Dios viene con vida, luz, poder y esperanza. Y que en nuestro espíritu haya contentamiento en nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Durante este tiempo de Adviento cantamos algunos himnos, algunos cantitos navideños. Venid fieles todos. Venid fieles todos, a Belén vayamos, de gozo triunfantes, henchidos de amor. La ley de los cielos, humilde veremos, venid adoremos. Lizzie, ¿dónde está Lizzie? Lizzie es la experta
en encender la vela de Adviento, la vela de la esperanza, tenemos cuatro velitas azules. Hoy nos toca la primera vela azul. Cuando encendemos la vela rosita, eso quiere decir que ya se acerca la llegada del nacimiento de Jesús, y es en ese momento, ¿verdad?, que nos regocijamos todavía más. ¿Estás lista? Agarra luz de aquí y enciendes esa de allá, ¿ok? A ver si alcanzas. La vez pasada que estabas aquí, encendimos esta vela, te tuve que cargar, pero ahora ya no, ¿verdad? Ya esa. Oremos. Te adoramos, Señor, porque por medio de esta corona nos recuerdas que se acerca la llegada de tu Hijo, mientras encendemos esta primera vela de Adviento. Y te pedimos que prepares nuestros corazones para recibir a tu Hijo y aceptar tu gracia y tu amor por medio de Él. Te lo pedimos todo esto por tu Santo Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias. You can pull this down. And ta-dan. That's it. Very good, Lizzie. Next Sunday, let me see, I think Bella, you think Bella is ready for that? Yeah, you be next Sunday, Bella. Okay, and then let me see, Jaden. Jaden también, Jaden. And después José. Yeah, después José. Okay. A José le vamos a dejar la rosita. Cantemos, ya viene la Navidad. Nos ponemos de pie. Voy a invitar a los que tomen asiento, mandar a los niños que pasen aquí al frente. Todos los niños que están aquí, por favor, vengan. Este es el momento donde los niños van a la escuelita. So, vengan, vengan this way. I'm going to see how many children we have. We have three wonderful children. You guys ready to learn? Are you guys ready to go to Sunday school and learn a lot about Christ and the coming of Jesus and Advent? And I hope you guys tell your mommies and daddies to have an Advent candle so you can light every week and remembering that Jesus is coming, and that it's going to be a wonderful time when we celebrate Jesus' birthday. Okay, so on three, do we have a teacher? ¿Quién es el maestro de hoy? O la maestra. Okay, on three, we're gonna say Jesus. So put your hands together like this, and we're gonna say 3, 2, 1. Jesus. There you go. You guys go that way. Let's go. Si tiene su Biblia, gloria a Dios. Si no trae su Biblia, me imagino que no se les olvidó el celular. So, eso quiere decir que ahí en ese celular pueden encontrar una Biblia, se llama Bible Gateway, y ahí pueden encontrar la versión Dios habla hoy, o DHH. Y ahí vamos a mirar las lecturas. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, y Lucas. Primera lectura, abran su Biblia, por favor. Primera de Tesalonicenses 3:9-13. ¿Cómo podremos dar suficientes gracias a nuestro Dios por ustedes y por el mucho gozo que a causa de ustedes tenemos delante de Él? Día y noche suplicamos a Dios que nos permita verlos personalmente y completar lo que todavía falte en su fe. Deseamos que Dios mismo, nuestro Padre y nuestro Señor Jesús, nos ayuden para que podamos ir a visitarlos, y que el Señor los haga crecer y tener todavía más amor los unos para con los otros y para con todos. Como nosotros los amamos a ustedes, que los hagan firmes en sus corazones, santos e irreprochables delante de Dios, nuestro Padre, cuando regrese nuestro Señor Jesús con todo su pueblo santo. Amén. Nos ponemos de pie, por favor, para la lectura del Evangelio. Este es el Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, oh Señor. Y esto está en Lucas 21, 25 al 36. Habrán señales en el sol,
y en la luna, y en las estrellas, y en la tierra, las naciones estarán confusas y se asustarán por el terrible ruido del mar y de las olas. La gente se desmayará de miedo al pensar en lo que va a sucederle al mundo, pues hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, anímense y levanten la cabeza, porque muy pronto serán libertados. También les puso esta comparación. Fíjense en la higuera o en cualquier otro árbol. Cuando ven que brotan las hojas, se dan cuenta ustedes de que ya está cerca el verano. De la misma manera, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios ya está cerca. Les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente de este tiempo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes como una trampa, porque vendrán sobre todo los habitantes de la tierra. Estén ustedes preparados, orando en todo tiempo, para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. Esta es palabra de Dios. Alabanza a ti, oh Cristo. Estas lecturas de Adviento tienen un tema, y el tema es de que Dios viene, Jesús viene. Las últimas palabras de Jesús a los discípulos, ¿cuál fue? Antes de subir, antes de ir a la presencia de Dios Padre, le dio una tarea a todos los discípulos: vayan, hagan discípulos, enseñen, bauticen, continúen propagando, llevando el mensaje de salvación a todas las naciones. Esa es la misma tarea que nosotros tenemos. Jesús subió al cielo, pero les dijo: yo voy a venir. No voy a estar con ustedes por un tiempo, les voy a dejar el Espíritu Santo, pero voy a venir. Y eso ahí es lo que estamos esperando, la venida, la segunda venida del Señor. Si usted tiene su Biblia, tenga la lista, porque yo le voy a invitar que abra versículos bíblicos, ¿verdad? Que nos van a recordar de por qué esperamos, qué es lo que esperamos, cuál es la razón por la cual esperamos, cuál es nuestra respuesta a la espera. La palabra Adviento significa simplemente la venida, la llegada, que es lo que sucedió hace 2000 años. Jesús vino al mundo, se encarnó, se hizo hombre, dejó el trono para estar aquí y tomar un lugar como una oveja llevada al matadero, en sacrificio para el perdón de ¿quién? De nuestros pecados, ¿no es así? Entonces, cuando Él vino, no podemos pensar en la Navidad o en Advientos, no podemos pensar en esos momentos, ¿verdad? El nacimiento de Jesús hoy en día sin pensar en lo que sucedió en la semana de la Pasión y el día de resurrección. Van juntos. Jesús no vino al mundo y ya se acabó. Jesús vino al mundo y ministró, bendijo, sanó, hizo milagros y se entregó a la muerte por nosotros. Cuando Él resucitó, 50 días después, dice: me voy, les dejo el Espíritu Santo, pero les dejo una tarea. ¿Cuál era la tarea? Llevar el mensaje, continuar preparando otros discípulos, bautizando, ¿sí? Entonces, la lectura de hoy, ¿verdad? Cuando la escuchamos, como que nos agita un poquito por lo que dice acerca del fin de los tiempos. Pero en realidad lo que está haciendo la palabra es moviendo nuestros corazones a lo que es la espera. Estar despiertos y esperar. No preocupados en lo que va a pasar, porque dice solamente el principio. Preocupados más en nuestra preparación espiritual. Si estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? Entonces, ¿cuál es la preocupación número uno? No es, yo no quiero estar ahí, yo no quiero pasar eso, yo no quiero. Es como
pensar en que no me quiero ir al infierno y por eso obedezco a Dios. El motivo está equivocado. El motivo debe de ser este. Si Dios estaba dispuesto a darlo todo, yo debo de estar dispuesto a darlo todo. En respuesta, no en miedo. ¿Quién tiene la Biblia lista para buscar cuál es el versículo más usado y memorizado de la Biblia? San Juan 3:16. Pues me imagino que usted ya lo conoce. ¿Qué dice? San Juan 3:16 nos da muchas verdades, pero quiero que pongan atención en la segunda frase que está ahí. ¿Cuál es? Porque de tal manera, ¿verdad?, amó Dios al mundo. Ahí está la primera. So, la razón fuimos nosotros. La acción, ¿cuál fue? Dios entregó a su Hijo. ¿A qué? A morir en la cruz. ¿Para qué? ¿Cuál es el resultado de esa muerte? Para que ustedes y yo tengamos vida eterna. ¿Cuál es el motivo? Amor. ¿Sí? Dios fue motivado a mandar a su Hijo por nosotros, a hacer esa acción por nosotros, por amor a nosotros. Entonces, si Dios por amor hizo eso, ¿cómo nosotros vamos a responder? De la misma manera, en amor. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, fíjese, que dio a su Hijo. ¿Ok? So, debemos de concentrarnos en esas dos palabras que dio. ¿Qué es dar? ¿Qué es dar? Entregar algo, ¿verdad? Yo tengo esto y se lo quiero dar a usted. Costco nos da pan, nos dan comida, ¿verdad? ¿Y qué hace la iglesia? Los da a la comunidad, excepto si es pavo. No sé si usted llevó pavo por $8, pero Costco nos robó, no fue el pastor. Cuando lo abrieron, nomás era medio pavo. Ya me lo estaban cobrando la otra mitad. Después que así me lo dieron a mí, yo así se los doy a usted. Entonces, nosotros damos. Mucha gente viene, ¿y a cuánto está este? Le digo, no, es gratis. ¿Ah? Porque no estamos acostumbrados. ¿Verdad? Todo aquí en esta sociedad se vende o nos cuesta. Dios entregó, Dios dio a su Hijo por amor a nosotros. Entonces, la celebración de Adviento nos recuerda que Jesús vino, sí, vino al mundo y está con nosotros, pero está por venir. Entonces, mientras estamos aquí, debemos de tomar esa acción de Dios sobre nosotros y nosotros sobre el prójimo. Dios nos amó. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Amamos al prójimo. Si Dios nos da, nosotros bendecimos. Amén. Lo que usted tiene, quién es usted, lo que posee, todo, desde sus hijos hasta sus cosas materiales, se los dio Dios. Entonces, si Dios nos dio de tanto, nuestra respuesta en amor es dar. Si Dios nos dio gracia por medio de Jesús, ¿cuál es la respuesta de nosotros? Tener gracia por los demás. ¿Sí? Muchas veces, ponga atención en el tráfico, si alguien se le mete a alguien, ¿verdad? La otra persona que se le metieron dice, oh, no, este no, este no. Voy manejando en el freeway y miro la acción. ¿Sí? El hombre, voy a quitar los lentes, el hombre tenía 84 años. ¿Ok? Tenía Parkinson's. ¿Verdad? Por cualquier razón que no entiendo por qué el DMV les dio la licencia para atrás, se la dio. Y el hombre anda manejando. Está en el freeway. ¿Qué? ¿Y qué hace él? Quitado de la pena, se cambia de línea.
Y ahí va, en su Ford Focus. Se cambia de línea. No se da cuenta que hay unas motocicletas atrás de él. Y los de las motocicletas, ya ve cómo se meten en medio de los carros, ¿verdad? Se quería meter y él se cambia de línea, pero él no se da cuenta. Él ni en cuenta, él va en su rollo y en su camino. ¿Cómo creen que reaccionó el de la moto? Eran dos. Se le emparejan uno por cada lado y le empiezan a gritar de cosas. Y el hombre dice, pues ¿por qué están enojados? Él ni en cuenta que se les metió una, dos, tres veces. ¿Por qué están enojados? Y ellos le están gritando desde la ventana, por la ventana, cosas. Y él confuso. ¿Quién sabe por qué están enojados? Uno de ellos agarra un martillo de su jacket, agarra un martillo y le pega al vidrio del retrovisor. Y este hombre confuso. Eso es un extremo, ¿verdad? Pero otras veces va manejando, se le mete a alguien y empiezan a correr uno tras otro y a perseguirse. ¿Y qué pasa? Ya enojados, ya no están pensando, ya no están razonando. ¿Qué pasa? Accidentes, ¿verdad? Porque ya van enojados. Eso no es lo que habla la palabra. La palabra nos invita a tener gracia, misericordia. So, si alguien hace y comete un error, ¿verdad? Perdonar es lo primero, que es lo que Jesús hizo. Nos perdonó, entonces nosotros perdonamos como respuesta. Entonces, si Dios nos bendice, ¿cuántos hemos sido bendecidos por Dios? Todos nosotros. ¿Sí? Hermanos, Lore me decía con tanto pan, dice, ¡cuánta bendición! ¡Exacto! ¿Sí? Yo no sé si usted, pero cuando no está mi mamá, no, la voy a quemar. Sorry, ma, si está mirando. Cuando llegamos a este país, la iglesia San Francis daba pan, ¿se acuerdan? Y llegábamos al pan cada viernes, no me acuerdo si era viernes o el sábado, pero llegábamos al pan. Y decía, viejo, llévate un chiquillo. Y ahí va mi papá. Y se venía con dos panes. Decía, ahora yo voy con otro chiquillo. Y sacábamos. Y después todos juntos íbamos. Y sacábamos pan. ¿Sí? Éramos, en la familia éramos seis junto con mi papá. Siete, ocho, ¿verdad? Entonces, no ganaba mucho. Yo no trabajaba todavía, ¿verdad? En ese entonces no podía ayudar. Pero sí, de alguna manera, ¿verdad? Tomábamos ventaja de la bendición. Y estoy mirando el pan. Y yo sé que así como nosotros teníamos necesidad, hay mucha necesidad. Entonces, si Dios nos da, ¿qué estamos supuestos a hacer? A dar para atrás. ¿Sí? Ya cuando los pavos ya nadie los quiso comprar, los regalamos. Los estábamos dando. Si alguien pasó a comprar, pues gloria a Dios, porque eso va para pagar el gas, el aceite del tráiler que recoge los pavos. Pero lo que quiero decir esto es de que nosotros, ¿verdad?, tenemos que tener esta mentalidad, ¿ok? Me da gusto que le pusieron los nombres a su comida o a sus panes, ¿ok? Mi madre me llama y me dice, oye, dice, mi hermana, dejó un pavo en el refrigerador. Digo, ok. ¿Ok? Pero yo no, nunca me dijeron, para ese entonces yo ya lo había regalado. Ya estaba un pavo ahí que no era de los que habían traído, pero pues yo no sabía. Así es que cuando mi hermana viene por el pavo ya se había ido. ¿Ya? Entonces, ¿verdad? Esa mentalidad tenemos que tener. Le dije, mamá, es que deben de ponerle el nombre, porque si está ahí yo lo voy a dar. Yo prefiero darlo a que se eche a perder. ¿Cuántas cosas al final del día terminamos tirando porque no lo dimos? Entonces hay que darlo. Hay que bendecir a alguien. Entonces, si Dios nos bendice, nosotros también, ¿verdad?, tenemos que bendecir a los demás. Mire su Biblia, por favor, Hebreos 9:12. Quiero que ponga atención en este versículo que está ahí.
Porque a lo que yo sé, nosotros, por más que hubiéramos tratado de limpiar nuestros pecados con acciones y con el montón de cosas que hacíamos para ser perdonados, nunca hubiera sido suficiente para ganarnos la vida eterna. Sin embargo, fíjese lo que dice Hebreos, ¿ok? Porque una de las grandes bendiciones que Dios nos dio es la salvación, ¿amén? ¿Qué dice Hebreos 9:12? ¿Tiene su Biblia? ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Perdón, Hebreos 9:12. Ok, a ver. So, antes de Jesucristo, la gente mataba chivos y borregos y becerros para redimir sus pecados. Dice Hebreos que Jesucristo entró al santuario, al templo, para ser crucificado, para ser entregado a la muerte para el perdón de nuestros pecados, una vez y para siempre. Eso quiere decir que Dios nos dio su amor, su misericordia, sus bendiciones, pero sobre todo la salvación. Entonces, ¿cómo nosotros respondemos a esa bendición? Podemos decirle al hermano, yo te amo, pero yo tengo dos chamarras y pues yo trabajé para ellas, yo me las compré. Pero el hermano necesita una. Yo puedo decirle a mi hermano, voy a orar por usted para que Dios le dé una o dos como me ha dado a mí. ¿Qué estoy diciendo ahí? Es palabra solamente, oh, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Pero no estoy dispuesto a compartir. ¿Sí? Y si yo tengo dos chamarras, ¿verdad? Pues ni modo. Y las dos las ocupas, se las doy. Esa debe de ser, miren lo que dice Primera de Juan, otra vez volviendo a su Biblia, Primera de Juan 3, 16, 17 y 18. Quiero que usted lo encuentre, quiero que usted lo lea, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18, y si usted lo tiene, póngase de pie y léalo, por favor. ¿Qué tal si el Señor hubiera dicho, voy a mandar a mi hijo a que nazca en un pesebre, les enseñe lo que es el amor, pero él no va a estar dispuesto, yo no estoy dispuesto a sacrificarlo? La acción es lo que cuenta, ¿no? Si él nomás nos hubiera dicho, nos ama, pero hasta ahí, la acción es lo que cuenta. Entonces, si alguien está dispuesto a hacer lo que hizo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, si estamos nosotros obrando como hijos de Dios, si nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, entonces estamos obrando como hijos de Dios. Si alguien está dispuesto a dar su vida por alguien más. ¿Sí? Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Una vez y para siempre dio su vida para que nosotros tuviéramos el perdón. So, ¿qué pasa si nosotros nomás decimos y decimos y decimos? Al último no se nos cree. Fíjense lo que dice 1 Corintios, Pablo habla a la iglesia una y otra vez. 1 Corintios 13, estos versículos nosotros los leemos en las bodas. ¿Por qué? Porque habla acerca del amor. Pero fíjese, póngase en el contexto de una iglesia, okay, que está en división, que está en problemas, y Pablo está hablando porque hay cierta guerra dentro de la iglesia, cierta división, okay. Entonces Dios está, Dios
Pablo está hablando a esta iglesia por medio de estas palabras, versículo, capítulo 13, versículo 2. Primera de Corintios. ¿Qué dice? Primera de Corintios 13, 2. Y ponga atención, porque aquí hay algo. Yo pienso que si tenemos que tener un pasaje bíblico memorizado, aparte de Juan 3, 16, este es. Léalo, por favor. ¿Qué está diciendo Pablo? Había gente que se jactaba de las prédicas. Dice, mire, si ustedes son buenos para predicar, pero no tienen amor, no son nadie. ¿Sí? Nosotros podemos tener el mejor don del mundo, pero si no hay amor, no somos nada, dice la palabra. Podemos tener la fe para decirle a la montaña, muévete, y la montaña se va a mover, pero si no hay amor, no somos nada, dice la palabra. Entonces, la invitación de nosotros es poder responder a lo que Dios nos está dando. ¿Y qué nos está dando? Nos está dando amor, nosotros respondemos en amor. Nos está dando misericordia, nosotros respondemos en perdón. Nos está dando bendiciones, nosotros las multiplicamos para los demás. Nosotros recibimos salvación por medio de Jesús. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Continuamos promoviendo esa salvación para los demás. Ese es el llamado como hijos de Dios. No podemos simplemente decir soy cristiano de aquí para afuera. Debe de salir de nuestros corazones para el servicio de Dios. Nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos. Mire esto. Alguien me preguntó en el primer servicio, pastor, ¿de dónde agarró las velitas de Adviento? ¿Se acuerdan de Pastor Kathy, la pastora Kathy? Ella tenía un cuarto. Todavía está ese cuarto. Le llamábamos el cuarto de la pastora Kathy. Todo lo que sobraba de Navidad, escuela de verano, antes hacíamos la promesa de Dios, God's promise, allá en el salón cada una vez al mes. Y todo lo que sobraba de esas actividades lo guardaba en ese cuarto. Así es que esto tiene, yo pienso, más de 20 años ahí. Entonces, ¿qué? Los encuentra el pastor y ¿qué es lo que hago? Pensar en la congregación. Hay que darlo, porque ¿para qué va a estar ahí? Eso va a ser de bendición para alguien más. Así que si usted necesita algo, vaya a ese cuarto, ahí va a encontrarlo. Sí, ahí está en el cuarto. Si Dios continúa dando, entonces nosotros bendecimos. Si Dios nos da recursos, nosotros bendecir con los recursos. Si Dios nos da bendiciones monetarias, nosotros bendecir también, ¿verdad? Si Dios nos da dones, hay que bendecir con los dones. Si Dios nos da tiempo, hay que bendecir con nuestro tiempo. Eso es lo que el Señor espera durante este tiempo de espera aquí en la tierra. Si estamos cruzados de manos, le va a quitar los dones y las bendiciones y se los va a dar al que los va a multiplicar para bendición de alguien más. Está claro eso, ¿verdad? Podemos estar en la iglesia años, pero la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios nos trajo a la tierra con un propósito, ¿sí? No para que estemos aquí. Entonces, si Dios nos puso aquí en esta familia, en esta iglesia, en esta comunidad, es por una razón, no por casualidad, no porque andábamos buscando la iglesia luterana, simplemente porque el Señor nos quería aquí para los propósitos de Dios. Debemos de tener la mentalidad de Cristo. Señor, si es posible quitar de mí este trago amargo. Y dice, no. Dice, borra eso. Mejor que se haga tu voluntad y no la mía. So, nuestra prioridad es hacer la voluntad de Dios. Y si Dios nos bendice, hay que multiplicar esas bendiciones hacia los demás.
mientras esperamos y celebramos el nacimiento y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie mientras el coro se dirige a la área para tocar el siguiente canto. Incline su rostro. Vamos a hacer una pequeña oración. Incline su rostro. Padre Santo, gracias por darnos el tiempo, la salud, los recursos. Gracias por traernos a la iglesia, a tu casa. Padre, tú tienes propósitos en todo esto. Queremos someternos a tu voluntad, Señor. Poder multiplicar lo que tú nos has dado para bendición de los demás. Que tu reino se expanda por medio de cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor. Que el pueblo te conozca por nuestras acciones. No por nuestras palabras, por nuestras acciones. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús, y todos decimos, amén. Amén. ¿Qué dice este canto? Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está, dice. Tú siempre has sido fiel. ¿Ok? Vamos a esperar pacientemente en el Señor. Cantemos. Cántele al Señor. Esperar en ti. Díselo. Difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré. Al Señor, esperar en ti. Difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Siempre. Tú siempre has sido fiel. Me ha sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Yo confiaré en tu providencia. Siempre tú siempre tienes el control. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el a los niños que vengan aquí al frente.
para que compartan un poquito de lo que hicieron en la escuelita. Los niños, por favor. Gloria a Dios, dijo. Gloria a Dios, así dijo. Caleb, tú vas a hablar hoy. A ti te toca hablar. Andas muy platicador hoy. Échale. Échale. A ver, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que estudiaron? Today we learned that God has given us a lot of blessings. A lot of blessings. What are some of the blessings that we found? What is family? What else? Very good. Oh my goodness. Caleb, dile, amén. Dile, amén. ¿No? Dile, amén. Amén. Ok, dijo que no. Dale un aplauso a los niños, por favor. Vamos a confesar nuestra fe con las palabras del credo apostólico que está en la pantalla. Todos vamos a decir, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los muertos. Al tercer día resucitó. Subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Amén. Así de pie nos vamos a quedar para orar por las necesidades de la iglesia. Si usted tiene alguna petición, alguna oración, puede marcarla, ponerla en un papelito y traerla aquí a este púlpito para que puedan leerlos durante las oraciones. Vamos a orar. Reunidos en la presencia de Cristo, que fue crucificado y resucitado, oremos por todo el pueblo de Dios, el mundo y por todos los que imploran sanidad en este día. Despierta a tu pueblo a proclamar audazmente la nueva creación que celebramos en este día de adoración. Escúchanos, oh Dios. Tu misericordia es grande. Pon en nuestro corazón la reverencia por la tierra y todas sus criaturas, que podamos admirar sus grandes obras. Permite que nos regocijemos en ellas y gozamos por cada día nuevo. Escúchanos, oh Dios. Tu misericordia es grande. Protégenos del COVID-19, sostén a todos los que se encuentran agobiados por el dolor, por el que se encuentre con temor, por el que llora o el que sufre de ansiedad, los ausentes, los olvidados y por los enfermos y hospitalizados, por Suri y su familia, por Gustavo Zárate y la pérdida de su nuevo gemelito, por Elvira Ayala, Fabián Parra, María A. de la Cruz, por Mili, por Cintia Corrales, por Ana Guillén, María Ramírez, por Marcelo, Yesenia y Evelyn, por Adrián Hernández, Imelda Saucedo, por Adolfo Nicolás, por la familia Arias, por la familia Ruiz, Carmen Torres, por Marita, Miguel González, Pascual Jiménez, Adonai Jiménez, Carolina Peña, Juan Ayala, Carmen Cortés, por Josefina, por Arturo Navarrete, Graciela, por Verónica, José Maldonado, por Hilaria Sotelo, Francisco Suazo, por Silvia Cote y una operación que va a tener,
Que la luz de Cristo brille sobre ellos con esperanza. Escúchanos, oh Dios. Tu misericordia es grande. Padre, revélate a nosotros mientras celebramos en tu mesa y que podamos vivir en este mundo como el cuerpo de Cristo resucitado. Escúchanos, oh Dios. Tu misericordia es grande. Escucha nuestra oración, oh Dios, y que en tu gran compasión nos traigas a la resurrección y a nacer de nuevo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Ya tenemos más de un año no pudiendo pasar las ofrendas de regularmente lo hacíamos pasando las canastas, no podemos. Eso ha causado un poquito de desbalance en lo que es las ofrendas de la congregación, ¿verdad? Yo quiero invitarlos, no sé si ustedes ya recibieron su estado de cuenta o su estado de su ofrenda de este año. Los mandamos por correo y los mandamos algunos por correo regular. La razón por la que las mandamos ahora en noviembre es porque, ¿verdad?, queremos que miren sus ofrendas y que si por alguna razón, ¿verdad?, sienten ustedes que se han quedado un poquito atrás por la pérdida de un trabajo, por alguna situación financiera que tuvieron y no pudieron, ¿verdad?, dar en este tiempo. Este es un buen momento para que usted piense, ¿verdad? Bueno, ya es fin de año y nos quedamos un poquito atrás, pero gracias a Dios ya tenemos trabajo. Gracias a Dios ya estamos mucho mejor en este aspecto y podemos entonces dar un poquito para poder terminar con lo que es el presupuesto anual que nosotros hicimos y poder pagar todas las deudas o todo lo que se puso en el calendario para hacer, ¿verdad? Entonces, por la cuestión del COVID, por la cuestión de todo lo que sucedió, ¿verdad?, se ha bajado un poquito la ofrenda, pero este es un buen momento para, como decimos nosotros en inglés, catch up, para que podamos, ¿verdad?, a ofrendar lo que dijimos al inicio de año. Si usted por alguna razón no puede dar por medio de la internet, ¿verdad?, está bien, pero si usted tiene los medios, tiene la manera de darlo por medio de la internet, eso ayuda bastante para lo que es el siguiente año. ¿Por qué? Porque antes hacíamos una tarjetita y usted la firmaba y usted decía cuánto iba a ofrendar para el año que viene, ¿verdad? Pero cuando usted lo hace por medio de la internet, allí ya hay cierto compromiso, ¿verdad? Porque usted lo quiere hacer en línea y entonces ya es algo automático y es mucho más fácil y es mucho más para mí en lo personal, ¿verdad? Me ayuda a mantenerme en ese compromiso que hice con Dios. Antes lo dábamos en ofrenda, en el sobre, pero, ¿verdad?, después de todo esto del COVID lo cambiamos en línea, ¿verdad?, y es algo que sucede y que pasa y no hay ningún problema. Hasta les decía de que estábamos dando cierta cantidad y quisimos dar un poquito más. Entonces de dar una cantidad dimos, yo pienso que 3 veces lo que estábamos dando, pero gracias a Dios, ¿verdad?, porque tenemos los medios. Pero lo que quiero decir es de que nunca cancelamos la vez lo que estábamos dando antes. So, sin darnos cuenta, un año pasó y cuando quise mirar, ¿verdad?, cuánto es lo que estamos para entonces catch up, me di cuenta que cada mes se hacían 2 transacciones en vez de una, ¿verdad? Entonces, así lo dejé, terminó el año y así lo dejó y así continuamos, ¿verdad?, ofrendando. Para la honra y gloria de Dios, por supuesto, ¿verdad?, porque Él es el que nos bendice. Entonces, si pudimos darlo sin pensar, lo pudimos dar con mayor, ahora ya sabiendo que podemos hacerlo, continuar dándolo, ¿verdad? Y eso, ¿verdad?, es algo que estamos llamados a hacer, a compartir. No el 10%, no le vamos a poner el 10%, pero de acuerdo a sus posibilidades, yo pienso que es lo más correcto, de acuerdo a sus posibilidades. Y el Señor, ¿verdad?, lo ha bendecido mucho, ¿verdad? Hay gente que dice, mira, el Señor me dio esto y no contaba con esto. Y entonces esta parte es para el Señor. Y así es como funciona el ministerio, así es como funciona. Gracias a Dios, mi hermana Yunes dijo hoy, ¿verdad?, gracias a Dios nosotros no estuvimos en la situación de muchas otras iglesias que tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Porque los miembros no estaban ahí y pues no podían dar, entonces no se podía pagar la renta o la luz o el agua o nada de eso. Entonces, gracias a Dios, muchos de ustedes, ¿verdad?, hicieron el compromiso de
dar en línea, y eso ha mantenido la iglesia un poquito más fuerte en ese aspecto, gracias a sus ofrendas y gracias a su compromiso. Entonces, si usted, verdad, por alguna razón no ha podido hacerlo en línea, esa es la mejor manera para que la iglesia pueda planear para el siguiente año. El concilio ya está hablando y pensando en cómo vamos a hacerle para el año que viene. Entonces, ya están haciendo el presupuesto, ya están pensando en el presupuesto, y si no miran la gente comprometida, ¿verdad? Entonces no podemos hacer mucho ni planear mucho, porque entonces, ¿cómo vamos a hacerlo si no hay los medios? Pero es gracias a sus donaciones. Y es que, por favor, lo invito, ¿verdad?, que haga ese compromiso con el Señor. Vamos a dar gracias por los alimentos que el Señor nos ha dado, el cuerpo y la sangre de Jesús, que nos recuerda el amor tan grande que Dios tiene por nosotros. Nos ponemos de pie. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra y en todo corazón. Bendito eres tú, príncipe de paz, tú controlas al mundo con verdad y justicia. Manda el regalo de tu paz a todas las naciones del mundo. Bendito eres tú, hijo de María, que vives nuestra humanidad caída. Bendito eres tú, hijo de Dios, tú estuviste entre nosotros como hombre y como divino Señor. Revélate ahora a nosotros en palabra y en sacramento, para que podamos compartir tu luz en este mundo. Y todos decimos, amén. Así sea. Hermanos, la noche que fue entregado, nuestro Señor Jesús tomó pan, lo partió y dio gracias, y lo dio a cada uno de ellos, diciendo, este es mi cuerpo dado por ustedes. Hagan esto, dijo, siempre en memoria mía. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y dio gracias. Y la dio a cada uno de ellos, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, derramada para el perdón de sus pecados. Hagan esto, dijo, siempre en memoria mía. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria, ahora y siempre. Amén. Amén. Hermanos, vengan a la mesa y disfruten de la abundante vida de Dios. Y todos decimos, amén. Vamos a hacer una línea en el pasillo del medio y recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. Hermanos, hermanas, que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo los fortalezca y los guarde en su gracia. Y todos decimos, amén. Oremos, te damos gracias, fiel y buen Dios, por darnos de este alimento espiritual. Transfórmanos por el poder de este banquete en la imagen de tu Santo Hijo.
y únenos en el amor mutuo entre hermanos y hermanas, de manera que seamos tu cuerpo en este mundo. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cumpleaños de este mes. Jaden, where is Jaden? Jaden, happy birthday, big boy. How old are you now? You are 6? No way. Whoa, Jaden, happy birthday. Happy birthday. Guillermo, Memo, todos conocen a Memito. Ya no está Memito. Okay. Ya es Memito grande. Felicidades, Guillermo. Sergio López, mi hermana Lore, lele un abrazote a su esposo, parte de la iglesia. Okay. Amber McCormick, esta es hija de la hermana que dio los. La foto. Ya. Que Dios los pérsimos. Su hija está cumpliendo años. Continúo orando. Esta frutita tenía un nombre, cada uno o dos, muchos de ustedes. Siga orando hasta que se madure. Y ya cuando se madure, haga galletitas o haga pan. Si no sabe cómo, mi hermano Dave has a recipe for the bread. Right, Dave? You have a recipe? De pura casualidad me tocó probarlo. Me dice, ¿probaste? No voy a decir quién. ¿Probaste el pan de pérsimos? Y le dije, no. Dice, ahí está uno. Hoy me siento y me lo empiezo a comer. Y me dice la dueña del pan, ¿por qué se está comiendo mi pan? Y volteo a la que me dijo, ahí está uno. No, dijiste que tenemos que compartir. Gloria a Dios. Ahí está. Ahí está. No dije nombres. So, gloria a Dios que podemos orar, ¿verdad? Esta es una manera especial. La hermana siempre ha dado los pérsimos y los da así nomás y la gente se los lleva. Pero este, ¿verdad?, es importante. Estudios son los jueves a las 6:30. Vamos a incorporar lo que es las velitas de Adviento. So, por favor, llévese una o consiga una redonditas. Hay redonditas también en la Walmart o en la Kmart o en la tiendita que está aquí enfrente de la Albertsons. Ahí los venden. Así como esta con la velita blanca o de este tipo que son las tres velas de un color y la vela rosita, ¿ok? So aquí está esta y también la que está en el altar. Bueno, escuela de confirmación hoy a las 3:30 en San Marcos, en la iglesia de San Marcos. Nos vamos a poner de pie y nos vamos a despedir con este canto B. Dilo en las montañas. Ven, dilo en las montañas, sobre los montes por lo que. Ven, dilo en las montañas, que Cristo ya nació. Al Señor fuerte, usted conoce este cantito, este corito, vamos. Ven, dilo en las montañas, sobre los montes por doquier. Ven, dilo en las montañas, que Cristo ya nació en un pesebre humilde. No se oye. Todos.
Rápidamente, mi hermana Dejana no está aquí, dijo que se iba a quedar para dar el anuncio, pero hoy es el 28 de noviembre, primer domingo de Adviento. Pusimos lo que es el árbol y la corona. El siguiente es el día 5. El día 5 vamos a poner más decoraciones, como la corona que va aquí arriba. Les vamos a poner fruta y todo eso. Eso requiere tiempo y la ayuda de algunos hermanos. El día 12 es el día que ponemos todas las decoraciones, desde luces en todo el arbolito, cosa que este ya tiene, pero todos los arreglos, ponemos luces, arreglamos todo, las banderas, todo lo que nos recuerda a Navidad para la preparación, ¿verdad?, del nacimiento de Jesús. Y el día 19, las poncetias. Así es que prepárese, ¿verdad?, para ayudar. Si usted quiere ayudar con alguna de ese tipo de decoraciones, el más pesado es el día 19, que ponemos las luces afuera para la Nochebuena. Así es que si quiere ayudar, hable con la hermana Dejana, mándeme un mensaje y yo se lo paso a Dejana para que ella les diga a qué hora se van a mirar para hacer las decoraciones, ¿ok? Eso es para la preparación de cada domingo de Adviento. Hermanos, bendito Señor, llénanos con el don de María, la obediencia de José y el contentamiento de los ángeles, la impaciencia de los pastorcillos, la iniciativa de los reyes magos y la paz del niño Jesús. Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los bendiga y los guarde ahora y para siempre. Amén. Amén. Hermanos, vayamos en paz y sirvamos al Señor todos. Demos gracias a Dios. Amén. Ven.